Ya llegó por quien lloraban, queridos amigos, está conmigo ya en estos momentos, Jorge Domínguez. Jorge, bienvenido al, al programa Explorando Ando. Ya estás destrozando el estudio, Fanny, o sea, nada más me voy tantito y mira nada más el desastre que generas. Bueno, en fin, estás con una gran invitada. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, muy bien, muchas gracias. Jorge Domínguez, te presento a Karen Estrada. Karen Estrada es este, licenciada en Relaciones Internacionales por la UNAM. También es maestra en Democracia y Derechos Humanos sí. por la ya. Flaxo, ¿verdad? Sí, es correcto. Ya, excelentísimo. Estaba hace rato yo afuera en cabina viendo. y eh, Muy interesante el tema. Fíjate que eh, esto de muy interesante, eh, bueno, es necesario en realidad el tema. Es necesario el tema en cuanto a una necesidad social que pues debe o necesariamente eh, debe ser atendida no por una autoridad específica, sino por la sociedad en su conjunto. Ahora, volviendo un poco al tema, eh, fuera del aire comentábamos que muchas veces este delito empieza con una eh, pues creencia de los familiares de que su familiar pudo haber sido secuestrado, entonces lo que se denuncia es el secuestro pero muchos de estos eh, carpetas que inician como secuestro, pues derivan en desaparición eh, ya sea de personas o de desaparición forzada de personas. Sí, mira, déjenme platicarles, por ejemplo, que en la película de Tempestad de Tatiana Hueso, esta fue realizada en 2016 16. aproximadamente, uh -huh. y justo en ese entonces todavía no teníamos tanto avance de cómo… Eh, caracterizar el tema de la desaparición. Es decir, no estaba visibilizado. La realidad es que las organizaciones y las eh, eh, organizaciones de la sociedad civil que están en estos temas, eh, pues sí, ya tienen muchas investigaciones y avances sobre este delito. Sin embargo, como que las autoridades todavía... Eh, se iban por otras líneas de investigación. Ahora, aquí también es importante, por ejemplo, en la película de Tatiana eh, de Hueso de Tempestad, ella narra eh, dos historias paralelamente, una de una mujer que fue eh, encarcelada injustamente bajo el delito de trata de personas y la otra historia que nos platica es la, eh, la desaparición de la hija de una señora que trabaja en un circo, ¿no? Una eh, mujer que que sufre la desaparición de su hija a partir de que fue secuestrada, ¿no? Entonces, eh, en el delito de desaparición puede haber, eh, pueden estar en eh, mis cuidos, muchos delitos, la realidad: privación de la libertad, secuestro, trata, trata de, personas, de personas, explotación eh, sexual, venta de órganos, eh, venta de órganos, etcétera. ¿no? La trata de personas y la desaparición siempre va a ser con un fin en específico, no, de ocultar a la persona, ¿no? Ya sea precisamente para esto que estamos eh, eh, comentando. Y en este caso, por ejemplo, la, la autora, la directora nos narra la historia de esta mujer que... Eh... Busca a su hija, pero que sí nos, nos comenta que en un inicio eh, ellos sí recibieron una llamada en donde pedían el, este, un rescate para entregar a su hija, ¿no? Para que les devolvieran a su hija. Pero que después ya no recibieron ninguna eh, llamada, y a partir de ello ya no supieron más de su hija, ya no sabían en dónde más. Eh, ya no sabían más de su hija. Entonces, eh, al principio, eh, sí, por supuesto, nosotros podemos pensar que cuando se se desaparece uno de nuestros familiares, pues lo primero que se nos puede venir a la mente es, ya me lo secuestraron. Pero déjame decirte que sí hay una diferenciación entre secuestro y desaparición. Un secuestro, para decir que sea secuestro, es que sí necesitamos que pidan un rescate. ¿no? Y en la desaparición no necesariamente pueden hacer eso. O sea, la realidad es que no piden. O sea, simplemente se esfuma, no sabemos qué está pasando. Y para decir y catalogar que sí sea un secuestro, en el caso de, de, de la protagonista de la película, ella sí nos narra que sí hubo una, este, sí pidieron un rescate por su hija, ¿no? Entonces esta también es una importante diferenciación porque puede que inició siendo un secuestro. Pero posteriormente ya fue una desaparición porque ellos siguen sin tener certeza de dónde se encuentra eh, su hija, ¿no? Y, la, y, y lo importante, por ejemplo, de la película de Tempestad también es que pues, nos, nos narra los contextos de, de ambas este, protagonistas historias. y de ambas historias. Y déjenme decirles que los contextos en materia de desaparición de personas son muy importantes. ¿Por qué son muy importantes? Porque previo a eso, antes y después o durante. Eh, cuando se llevó a cabo la desaparición o este hecho, necesitamos saber, es una forma de saber eh, la verdad de por qué se llevaron a mi familiar, qué es lo que sucedió, claro. a qué se dedicaban estas personas, qué hacían antes ¿no? de que fueran desaparecidas. Entonces, eso es muy importante porque nos sensibiliza mucho a no criminalizar a las personas desaparecidas. Claro. ¿Por qué digo esto? Porque... Hasta hace algunos años, eh, antes de 2012, por ejemplo, previo a la, a, a la declaración de la guerra contra el na narcotráfico, etcétera, pues hasta la fecha también se sigue haciendo. Pero se pensaba que las personas que desaparecían era porque eran delincuentes, porque hacían algo malo, porque, porque estaban involucradas evitaban. con el narcotráfico. Sí, o sea, Pensábamos que eran personas malas, ¿no? Y la realidad es que no. O sea, la documentación de casos de desaparición nos permite saber que son personas de a pie, comunes como nosotros, como los que nos están viendo, escuchando ahorita. Entonces, eso es una gran desmitificación que se ha hecho gracias a esta documentación de los casos para no criminalizar a las víctimas. Y entonces, es por eso que necesitamos saber eh, las, los contextos de estas personas para no caer en estos mitos, ¿no? Y, por ejemplo, se creía también como mito que las clases bajas tienen más probabilidad de sufrir alguna de estas desapariciones. Sino... Eh, lo cierto es que las personas Llevamos a ser eh, vulnerables por ciertas características, ¿no? Eh, ya sea porque sufrimos eh, o somos precarizadas, es decir, si vivimos en una situación de pobreza, incluso por, por el color, por nuestra eh, religión, apariencia. por nuestra apariencia, etcétera. Entonces, estas características nos pueden hacer más vulnerables, pero en, en efecto no quiera decir que sea generalizado, que porque seas una persona vulnerable… Eh, simplemente vayas a desaparecer. En efecto, en el caso de, del doctor Greenberg, pues había un interés de desaparecerlo. O sea, al final es cierto, las desapariciones como tal tienen esa característica de, pues, te voy a desaparecer porque algo quiero de ti obtener, ¿no? Pero yo no quiero que sepan los demás. Yo no quiero que sepan que, que por qué sucedió esto, ¿no? Entonces todos estos casos y en estas películas se, se se redacta y se señala muy bien, ¿no? Más o menos eh, se trata de buscar la verdad, ¿no? Fíjate que eh, si comparamos las dos películas, las de, la del documental del secreto del doctor Greenberg y la de Tempestad, yo noto una gran diferencia en la obra cinematográfica de Tatiana Hueso y es que utiliza el sonido para transmitir todas las emociones esta frustración de, de no saber ni por dónde buscar esta desesperanza eh, con los cambios del clima las gotas este, del exterior del autobús lloviendo es como muy sensible a las imágenes y al, y al sentimiento no de, la, de los familiares de esa desesperanza de esa eh, pues esa ansiedad de no saber, de, de no poder llorar a tus muertos porque no sabes si está muerto, si está vivo, de, de ese desquebrajamiento de la estructura de los familiares porque uno ya quiere olvidar y cerrar el tema, otro quiere seguir buscando. Y, y este es, esto creo que es algo muy importante que nos logra transmitir por medio del sonido, sobre todo en la obra de, de Tempestad de Tatiana Hueso. Y por el otro lado, eh, me parece muy importante que no, no muestra como tal a las personas, o sea, respeta mucho esa eh, decisión de los familiares de no mostrarse a cámara como tal su, su personalidad, su derecho a la individualidad. Y, y, y lo veo muy, muy claro en esta obra que me parece magnífica. Quizá algunas personas que no estén muy acostumbradas a este tipo de cine, pues no le hallen mucho sentido o les parezca un poco pausada eh, esta transición entre las dos historias porque a veces en los primeros flashazos no sabes si estás siguiendo la misma historia o ya es otra y ya cuando llegas al final ya logras como atar los cabos de que son dos historias distintas y cuán, cuándo sale cada una no por ejemplo en el caso de de, de tempestad y de las demás también de enseñas particulares por ejemplo y de ruido que vamos a ver aquí lo que nos interesa es su historia no y por ejemplo en el caso de Tatiana hueso pues nos platica más bien a partir de imágenes la cotidianidad de la gente y yo con eso te quiero decir que eh, y regreso a lo mismo de que es que tenemos que saber que son personas comunes de a pie no que sufren estas problemáticas entonces lo que nos interesa también es que son personas que tienen vidas propias no y que les fueron arruinadas arrebatadas no porque ellas nos platican todo lo que hacían antes a qué se dedicaban este sus hijos sus familiares y todo entonces esa es la, la importancia de que ahí nos estén narrando qué es lo que está sucediendo, ¿no? ¿Cuál, es, cuál es esta situación. Y otra cosa muy importante de esta, eh, de esta película y de las demás también es que, por ejemplo, en Tempestad eh, nos hablan mucho de las víctimas, pero también los familiares son víctimas. Porque porque ellos se encuentran una sobreexposición no de todo lo ocurrido en estos temas no desde que voy a denunciar la desaparición de mi familiar o desde que voy a denunciar un delito nos volvemos víctimas porque estamos eh, eh, todo el tiempo también eh, buscando esta 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 justicia no buscando eh, la verdad de dónde nos encontramos y entonces creo que en esta en estas películas y les decía en los documentales en general también hay que cuidar mucho eh, sobre todo en estos casos y en estas en estos temas tan delicados cuidar a las víctimas ¿no? jorge este algún comentario respecto a de la película tempestad eh, eh, quisiera diferenciar algo no eh, un documental narra una historia a partir a partir de hechos ciertos la película puede puede ser eh, una imaginación que puede surgir a, eh, a partir de un guión que se, le ocurre, a, que se le ocurre a alguien. Entonces, el documental dentro de sus características está el expresar de manera um, lo más objetiva posible la idea o la historia que va a proyectar a nivel social. O sea, el documental tiene la finalidad, el documental tiene la finalidad de conocer una realidad y tomar una postura a partir de esa realidad. O sea, ese es el documental. La película puede basarse en la realidad, pero a partir puede incluso ser fantasiosa. Claro, puede ser una ejemplo, película basada en hechos en reales. Hechos reales, claro. O sea, yo recuerdo, por ejemplo, Hombre en Llamas de, de, de Denzel Washington, donde secuestran a una niña millonaria, pero también recuerdo la película de... Eh, María eh, Rojo, María Rojo, eh, Robachicos, del año 1983 más menos, que también refleja una realidad. Eh, y a partir de esta necesidad social, los marcos normativos, evidentemente, pretenden eh, contener ya no prevenir, ¿Por qué? porque a partir de que existe un marco normativo es porque hay una realidad social que tiene que ser contenida. Entonces, hay una ley que se llama la Ley General de Víctimas, todos los que sufren un delito son víctimas, absolutamente todos, independientemente de qué delito sea. Y otra, eh, delincuencia organizada, o sea, toda esta idea de controlar eh, una acción ilícita puede llevarnos incluso a tener conceptos erróneos. Eh, eh, el secuestro, al final secuestrar es quitar, arrancar, limitar, incluso hasta... Eh, no puede considerarse robar, pero secuestrar es separar. Secuestrar es quitar de, sacar de. Entonces, puede haber secuestro, como bien se está expresando, que tenga la finalidad de obtener un beneficio económico. Y ahí es donde lo jurídico entra y dice, es secuestro lo que pide un rescate y lo que no es desaparición forzada. Entonces tenemos aquí una complicación. Si yo presento una denuncia, evidentemente la denuncia se tiene que presentar ante la autoridad correspondiente, en este caso el Ministerio Público, aunque lo puedo presentar ante cualquier autoridad porque el Ministerio Público no es la única autoridad constitucional facultada para investigar hechos delictivos. Pero bueno, eh, a partir de estos hechos o actos ilícitos, eh, yo corro dos riesgos. Uno, Justamente acudir y por medio de una denuncia de hechos, denunciar la, la desaparición o el secuestro de una persona, y la otra, que efectivamente el Ministerio Público pretenda tecnificar mi denuncia, es decir, a ver, no, espéreme, no es secuestro, ¿no? Es desaparición forzada. ¿Por qué? Porque no le han pedido un rescate. Entonces, en este contexto, ya. En, en la realidad y cotidiana. luego le preguntan ¿no? ¿y a qué se dedicaba su familiar? ah era periodista, ah no se preocupe, y, ya y, luego y, regresa de y, estar y, haciendo y entonces viene la otra parte ¿no? a qué te dedicas como bien decías no o sea no no criminalizar a la víctima o sea a lo que te dediques eso no importa, no importa. O sea, es intrascendente lo que el Estado debe de procurar porque es su obligación al final es el primer garante de nuestros derechos fundamentales el Estado lo que debe garantizar es la seguridad individual y colectiva de cada miembro de la sociedad. A partir que no garantiza la, 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 la seguridad individual y colectiva comienza toda esta cultura de denuncia, de denuncia de secuestros. Hoy por la mañana estaba yo escuchando que el día de ayer en Chihuahua madres buscadoras fueron agredidas. Por un grupo de delincuentes, no por un grupo de delincuentes, en primera instancia. Y en segunda instancia fueron agredidas por el gobierno federal, por la secretaria de gobernación, que hoy por la mañana dijo: es que no fue una agresión, fueron disparos al aire. Discúlpame, si yo voy a una zona, a una fosa clandestina, a buscar. A mi pariente, o por lo menos indicios, o tener una idea de la investigación, y alguien de delincuencia de la delincuencia organizada dispara al aire, cuando tú estás en ese lugar, evidentemente es una agresión. Eso es una agresión. Entonces, son, claro porque es directo, es directo a las personas que están buscando a sus familiares desaparecidos. ¿No? Algo que yo sí quiero recalcar, por ejemplo, eh, en el caso de Tempestad, pues eh, la hija de la, de la señora que sufre la desaparición es una mujer de 20 años, ¿no? Eh, nosotros en casos de desaparición hemos visto algunas constantes y es que la edad de las víctimas es muy común en temas, por ejemplo, con otros delitos relacionados a la desaparición que es trata de personas no de hecho ella mencionaba justo en, en el caso de tempestad la, la mamá decía pues tenemos eh, evidencia de que quien la puso quien se la llevó fue el amigo de la universidad y que fue para una cuestión de explotación sexual no en el caso de sus particulares por ejemplo, eh, hablamos, eh, se toca un tema de, de migración, porque bueno, el, el hijo de la protagonista sale de su casa a buscar, pues como cualquier eh, muchas otras personas, un mejor trabajo, una mejor vida eh, hacia los Estados Unidos, se va con uno de sus amigos y en el transcurso, pues eh, lamentablemente eh, tienen un percance, ¿no? Eh, aparentemente. Eh, son eh, desaparecidos, sin embargo eh, el amigo eh, sí aparece el cuerpo del amigo la, la con el que iba su hijo. Este, pero el hijo, el cuerpo de su hijo no aparece, ¿no? Entonces aquí la mamá lo que hace es iniciar la búsqueda de que yo necesito saber si mi hijo sí, si sí murió, ¿no? Este, igual que, que su amigo, entonces emprende esta, este camino hacia el norte, ¿no? A, a preguntar a los choferes, a saber eh, si lo vieron, si lo conocieron, este, si supieron en dónde se bajaron, en dónde se subieron. Y aquí me, ref, me detengo en el tema de las víctimas porque, por ejemplo, eh, les decía que en los Datos que tenemos, eh, eh, muchas de estas víctimas, por ejemplo, que, que cooptan el crimen organizado son jóvenes. Me gustaría más, Karen, que nos comentaras este de tu asociación civil. Eh, tú ahorita actualmente trabajas en una asociación civil. Eh, ¿Cómo se llama? Eh, ¿Dónde la pueden encontrar en redes sociales? ¿Cómo pueden seguirte? Gracias. Sí, pues mira, soy directora de la Asociación Enfoque Divergente, Género, Derechos Humanos y Desarrollo. Ahí eh, trabajamos varios de estos temas que estamos platicando. Eh, y bueno, tenemos eh, nuestra página de internet, www.divergenteac.org, donde pueden encontrar las actividades y los proyectos que nosotros trabajamos en materia de derechos humanos. Y, y pues nada, también soy eh, consultora en materia de políticas públicas para gobierno eh, y pues pueden encontrarme en Instagram como Liz Estrada Al eh, o en Facebook también como Liz Estrada-Liz eh, Estrada en Facebook. Bueno amigos, pues no se pierdan el próximo programa, la próxima semana, porque vamos a continuar con este tema. No se vayan a perder el programa, yo soy Estefanía Franco, La Fresita del Barrio, está Jorge Domínguez, El Rostro, y nos vemos el próximo programa de Explorando Ando. Hasta, Hasta la, la próxima. próxima. Hasta luego.